empezamos el programa con el horario de protección al abuelo. Hoy tengo la sala llena de abuelos, ¿sí o no? ¿Quieren gatas? ¡Sí! ¿Más gatitas? ¡Sí! ¡Ya viene la gata! Te la cambio por mi suegra. ¡Pegame con una tira de asado! ¿Viste lo que dijo? ¡Pegame con una tira de asado! Ese te tiene hambre a vos y hambre aparte. De hambre del otro. ¡Burro! ¡Una toalla mojada! El turco quiere que le den con una toalla mojada. Son todos masocas acá. Sí. ¿Qué te gritan por la calle, aparte de lo que te gritan los muchachos? Sí, me dicen topadora. ¿Topadora? Sí. ¿Qué más te dicen? Me dicen, llenate de dulce leche y vení a casa. Sí. ¿Por qué será? No, llenate de dulce. Menos mal que te dicen, vamos, me lo llegan a decir a mí, me gasto $100,000. Así que llenate de dulce leche, ¿qué eso? ¿Es el postre? No sé qué me quisieron decir. Bueno, no importa, no importa. A propósito de dulce de leche y todas estas cosas, ¿tuviste clases de educación sexual en el colegio vos? Ah, no, no, de eso nada. Entonces sos autodidacta vos. Sí. O sea que todo lo que aprendiste, lo aprendiste solita, sin que te enseñara nadie. Sí, nadie me enseñó. Nunca un maestro, algún viejito. Hola, mijita, ¿cómo está? No, no. Te hago esta pregunta porque mi sobrino de 8 años lo encontré llorando el otro día. Le dije, ¿por qué llorás? Sí, porque en mi colegio me están dando clase de educación sexual. Ah, sí, ¿por qué lloraba? Porque no le daban deberes. ¡No es fino! ¡Ya, la otra, la otra! Yo sé que es difícil aplaudir con una mano sola. Ya piden marcapasos los muchachos, y bueno. ¿Contenta, Sandra? Contentísima. ¿Te gritan cosas los muchachos? Muchísimas. Los camioneros, los colectiveros. Todos. ¿Te gritan, te aplauden? Sí, me aplauden. ¿Qué te dicen? Gata mía. Gata, te quiero. ¿Te quiero? Sí. Nada más que eso. Ya. ¿Te quiero o qué? No, hay que... yo salgo corriendo. Te quiero, ¿eh? No, te quiero y yo salgo corriendo. ¿Y vas a salir corriendo? Sí. Bueno, alguna vez corre despacio, ¿no? Bueno, ¿qué vas a hacer esta noche, los muchachos? Hay cola ahí de amigos míos que te quieren invitar a salir. ¿Qué vas a hacer esta noche? No, tengo un baile esta noche. Me imagino el vestido. Payets. No. Plumas. No. Seda. No. Tules. No, zapatos y aros. ¿Por qué? Porque voy desnuda. ¿Desnuda? Es un campo nudista. Ah, es un club nudista. Eso, claro. Yo una vez estuve en un club nudista, la pasé muy mal. ¿En serio? Claro, porque me perdí en un bosque que estaba lleno de carteles que decía, cuidado con los depravados, cuidado con los violadores, cuidado con los degenerados. Después vi un cartel chiquito en el suelo, me agaché a leerlo. ¿Y qué decía? Cuidado, que ya es tarde.
botón de la esquina de casa. Cuando salgo a barrer la arena, me se acerca el... Digo yo una cosa. ¿Hay necesidad de pasear los perros por esta vereda si son de la vereda de enfrente? Pero yo, ¿qué le dan de comer a estos perros? Yo un día me voy a hacer levantar de noche con aguja y lo voy a surcir a todos. ¿Qué tal, chica? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿A dónde van? ¿Qué tal, a hacer deporte. ¿Qué deporte practican? Vamos al bowling. ¿Al bowling? ¿Por eso van así, en bowling? Liliana, anda, anda. Vergüenza le tendría que dar a ustedes. ¡Cállese, porquería, degenerado! ¡Inmundicia! ¡No tiene madre, basura! ¡Tota! ¡Tota! ¡Es terrible! ¿Pero qué le pasa? ¿Pero por qué tienen que tomarme como mujer objeto? Que la tomen a usted por mujer objeto, usted tiene con qué. Yo sé. Yo soy chatita. Yo no llamo la atención, no provoco. Pero tiene cara de busca. Tiene cara de buscona. Tiene, usted va mirando, hace como que no ve, y ve y mira y mira. No, Tota. Sí, no, sí. No, le diga, juro. Yo la conozco. No, Tota. No es mala. No. Usted nunca fue mala. Pero, oh, usted está como que entró en una edad que quiere tirar la chancleta. No, Tota, no. Eso no, yo soy madre y argentina. Sí, argentina pero insaciable. No, 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 no. A mí me dijeron que usted era muy brava de chica. No, bueno, mire, Tota, todas tuvimos un pecado venial. ¿Qué? No, un pecado. Alguien lo tuvo, ¿quién no lo tuvo? Pero no, no es que me vengan ahora a ofrecer una película. ¿Película? Sí, de cine. Un tipo me dice, no quiere hacer una película Rosa la Degenerada. No, ¿cómo voy a hacer yo eso? A mí no me vinieron a ofrecer. ¿Qué le ofrecieron? Una película titulada La Gorda del Sauna. ¡No me diga! Degenerados a mí. Sabe cómo es la historia, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntemela toda. Empieza la película y John Skate por el bajo. Entonces... Entonces, mire lo que es la película. Sí. Yo paso por una puerta, como no puedo parar, se abre una puerta, yo para no caerme me meto adentro, me dicen, llegó la gorda, esta es la gorda. Ah. Vaya con aquel hombre, un negro grandote. Tota, no, no, Tota, no, no, no. Pero dicen que no hay doble, que tengo que hacer todo yo. ¡Tota! Yo no soy mujer de andar haciendo esas cochinadas. No, Tota, la mundicia no. La mundicia. Ya el hecho de besarme con otro hombre que no sea mi marido. Sí. Mire, yo a mi marido yo le aguanto el aliento a tabaco, a ginebra, a cebolla de verdeo que le gusta comerse las crudas que tiene. Él me dijo, ¿qué querés? ¿Que mastique de, cómo se llama eso? ¿Que hace el globo? ¿Cómo se llama? El globo el ese. El globo, el chicle. Digo, no, para mí no. Yo te prefiero antiguo. Como los de antes, pero con cebolla de verdeo. Sí. Por eso, no, no se preocupe. Además... Oígame, linda, a propósito de olor, ¿no siento olor a huevo? Mire, yo tengo miedo que me los hayan vendido podridos, ¿eh? A ver. No se escucha el pollito, no. Tota, yo digo la verdad, hablando de cine, ¿por qué tienen que hacer esas películas depravadas en la noche? ¿Por qué no hacen esas películas como Besos Brujos? ¿Se acuerda? De Libertad Lamar, que cuando se lava la boca, cuando viene Perelli la besa y dice, ¡perro! 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 ¡Déjeme! ¡No quiero que me bese! ¡Por su culpa estoy sufriendo! ¡Y la tortura de mi pena! ¡Déjeme! ¡Ay, Tota! Mira, la piel, la piel. Mire cómo... ¿El piel de qué? De gallina, ¿qué es eso? Con unos cuantos pelos también. ¿Sabe? Cuando... Los ovarios. Sí, cuando lo tuve el Duardito quedé así. Y no sabe en otros lugares. Ah, no. Acá en el pechito. Ah, era yo una, ni, era ni le hablo. No, yo un no. día me estaba bañando, se me cayó el jabón, no lo encontré. Tota, no linda. Pero ay, de verdad. Mire quién viene. ¿Quién? Mire quién viene. ¡Oh! Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son vecinas de acá? Sí, somos vecinas de acá. ¿Y usted también es vecina de acá? Sí, sí, íntima amiga de... Amiga del barrio. Amiga del barrio. ¿Dónde están las cámaras? Tota. Las cámaras, un momentito. ¿No estás solo? No, no, no. Estamos con las cámaras, pero investigando. Ay,
¿Qué investiga? ¿Qué pasa? No, no me asuste. No. Usted siempre viene con noticias. No, mire, como mujer y como argentina, se lo digo. Hablo la tota sufre de la aorta. ¿Qué tiene acá? Un hueso. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere investigar? Las vecinas acá en el barrio dijeron que hay dos vecinas que de noche hacen mucho ruido, se sienten gritos. ¿Se sienten gritos? Sí, la madrugada. Paca. La paca. ¿Qué paca? Porque toma vino con sandía. Puede ser los bomberos también que deben ser paca. Pero son dos, ¿eh? ¿Dos? ¿Dos? Sí. Ah, no sé. Ah, una grita a la farmacéutica. Ah, grito, sí. Que le da el chupi. Así, ¿ah, sí, sí, no sí, es acá? Y otra cosa, Tota. Tota, yo no quiero hablar, pero la farmacéutica es bien depravada. No se controla. El marido. ¿Y qué sé yo? El marido. Con esa cara de infeliz, más flaco y más insignificante que usted. No. No entiendo nada. No, de verdad, el ser. Yo, sin embargo, lo noto tan sensual. Sí, ¿no? Sí. En serio, lo hacía más alto. ¿Más alto todavía? ¿Usted no se pone taco alto para hacer la tele? Solamente un mocasín, nada más. Pero le vi una cara así, no de degenerado. ¿De qué? No. Yo le siento olor a Oni. ¿Eh? Olor a Oni. ¿A Oni? A Oni. A Onibus. A Ovni, será. Ovni, querida Ovni. No, Onibus. Este es un Ovni. Un Ovni. Objeto genital no identificado. Yo tengo esos días que a veces me pongo de loca y digo cualquier cosa. ¡Ay! Del ser. ¿No tiene miedo ir a esas cuevas, a esos lugares? Se le aparece un extraterrestre, lo lleva para el otro mundo, se agarran un susto allá que lo tiran de nuevo para abajo, ¿no? No, este lo agarra, lo lleva, lo devuelven enseguida. Digo que lo devuelven enseguida para que siga investigando. Porque usted es el investigador. Ah, claro. La casa esa que se movía, que había un pozo, ¿qué había dentro? ¿Del pozo? Sí. ¿Había olor? ¿El pozo? Claro, porque por ahí era un pozo ciego, no vidente. No, era un pozo importante. ¿Sí? ¿En serio? ¿Y a usted no le da miedo cuando va en esos aviones, en esos helicópteros, que se tiene que tirar, pelear contra leones, contra pumas? Y engancharse y bajar con la soga. Ay, ¿en serio? Es terrible. Usted parece el de la propaganda del Faso. Sí. Se mete en el agua y sale con el pelo seco, ¿vio? Y salgo todo mojado. Yo veo al del ser y me pese. De, señora. Yo no le doy nada. Ser. No, de a ser. Mi esposo únicamente un beso a cuando se va a trabajar a la fábrica. No, pero de ser. De ser. Bueno, de ser. ¿Usted de me ser. Entendió? No, yo no lo entendí. Me parece mentira verlo acá, porque, qué sé yo, uno los ve ahí en la televisión. ¿Le puedo hacer un pedido? Sí. Que nos pongan un semáforo acá. ¡Somos Argentina! Como mujer y como argentina, la Tota, pobrecita, Tota. Pongan el semáforo. Póngame el semáforo. Para que cuando yo cruce con mi amiga no nos atropellen. Porque acá los hombres son muy atropelladores. Sí. Sí. Y yo, que soy de caminar fácil... No sé si me entiende. No, pero... La Tota es ardiente la Tota. Soy así. Sí. Hija de árabes. Fogosa. Viene algo de árabe. Ya Habibi, ya Juni. Sí. Te comería como un lahmashin. Como un tabule. ¿Sabe que usted no tiene cara de yajne? No. No, nada de yajne. Tiene cara de gallego, en serio. Sí, sí. ¿Sabe algún versito, alguna cosa? Sí, un versito. Nunca díganme, lo hice. Hágalo. No, nunca lo hice. Hay cosas que nunca hice y lo haría ahora mismo. Mírame. Yo tapo, haga. Yo tapo. Nunca. Recite, recíteme. Nunca lo hice. Hágalo. ¿Por usted? Pues por mí. ¿De qué es que tiene? Nada. La bolsa. Hágalo. Bueno. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes y yo me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni liarme a maldiciones, ni apedrear con suspiros los vidrios de tus balcones.
te has casado. Buena suerte. Vive 100 años contenta. Y a la hora de la muerte, que Dios no te lo tenga en cuenta. Porque sin ser tu novio, ni marido, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¿Se dio cuenta? Cuando decía el verso, me desnudó con la mirada. Tota, es un gitano de verde luna. Le juro, mire, está tan español que si no fuera israelita, yo diría que es un sacristán. Estoy preocupado. Hay que encontrar los aretes de la reina, si no este reinado se convertirá en pullas y en mentiras. Yo tengo mucho cuidado. ¿Por qué? Sobre todo cuando ando a caballo. ¿Sí? Sí. ¿Tú andas a caballo con aretes? Sí, sobre todo cuando me recojo el pelo. Hay que encontrar a D'Artagnan. Él ha dicho siempre, uno para todos y todos para uno. Sí, pero nos empeña la espada.
Estamos pasando malos tiempos, querido. Bueno. Ya lo ha dicho el espadachín. Su reel nos va a aumentar el doble. ¡Ay, qué suerte! ¿Sí? Pero cada dos meses. Oh. Aquí hay muchas intrigas. Sí. ¿Usted sabe cuál es la última favorita del rey? Madame Morel, ya lo sé. No, Aluba, en la cuarta de San Isidro. ¿No le parece brutal lo que dice? Sí, lo que me parece brutal es tu comportamiento tan raro. En el campo de batalla eres un guerrero indómito. Y aquí en palacio eres distinto. ¿Por qué cambias? Tienes una capa rosa por ahí que no sé para qué la tienes. Bueno, yo le voy a explicar. Todo sucedió en la taberna cuando el tabernero se dio vuelta y me invitó a bailar. Yo salí a bailar, sí. ¿Y salisteis a bailar? Sí, porque estaba la luz bien apagadita, bien todo así. Me confundía con una mujer. Por eso salí. ¿Y después qué pasó? Bueno, me invitó a la casona. ¿Y? ¡La deja! ¡Deja ahí los detalles! ¿Dónde estará D'Artagnan en el país? ¡Pues ya oigo! ¡Oigo sus pasos! ¡Sí! ¡Es él! ¡Él! ¡D'Artagnan! ¡Sí! ¡No hay que ver! Se armó un bolón terrible. Vengo de la CGT. ¿Sí? No, hay huelga de mosqueteros. ¡Huelga de mosqueteros! El mosquetero Ubaldino no quiere aceptar los 30 mangos, quiere hacer una huelga de espada caída por 25 horas. Mi abuelo está contento, ¿te imaginas, pobrecito, quién le levanta la espada? Así que, muchachos, prepárense porque hay una gran bronca. Sí, sí, qué barbaridad. Bueno, hay una cosa, hablábamos con Aramis aquí, de, sí, lo que acontece aquí en Palacio. Hay unas cosas terribles que están sucediendo. Los aretes de la reina, por ejemplo, han desaparecido. Sí. Bueno, ¿por qué se zafa, muchachos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que decir la intimidad de la reina, cariño? No. Veníamos bien. No hay que usar ciertos términos. No. Después le dan con un caño y no tienen argumentos. ¡Desaparecieron los aros! ¿Los aros? A los aretes. Sí, sí. Ah. Son más pequeños, ¿verdad? Pero vos decís los aretes de la reina, yo escucho rapidón y... Claro, bueno, y hay que conseguir otro, se consigue. ¿Cuál es el problema? Bueno, el reinado depende de vos, sí, en este momento. Está en tus manos. ¿Qué debemos hacer? Yo no sé, no, si yo supiera... Perdón, ¿ustedes no eran tres los mosqueteros? Sí, pero... ¿Y Athos? Al sur, ese. Ah, sí. ¿Al sur? Sí, sí, se fue al sur. Acá, con tal de no pagar un bolo, hacen cualquier cosa. No sé. El día que hagamos Alibaba y los 40 ladrones, no sé cómo vamos a hacer. Haremos Alibaba y medio ladrón, no sé. Pero no importa, nos arreglaremos de cualquier manera. Sí. Bueno, contadnos, ¿qué ha sucedido en tu vida? Porque os veo un rostro muy feliz, alegre. Me voy a Bariloche mañana. ¡Ay, en serio! ¿A Bariloche? No estoy de vacaciones. ¿No? Me acabo de casar. ¿De casar? ¿Con una mujer? No, con el loco Gatti. ¿Con quién me caso? Papanata. ¿Quién es la correspondida tuya? Me acabo de casar con Madame Le Cachouflet. ¿Le Cachouflet? Perdón. Sí. Perdón. Madame de Cachouflet. Cuidado con lo que decide mi esposa. No, pero escúchame. Sé que ese nombre ha andado en la boca de todo el mundo, pero no importa. Se ha bajado todo un regimiento. Porque cuando estaban en el bando contrario, pero ahora se pasó al bando nuestro. ¿Sí? Sí. Perdón. Pues, sí. Yo creí que había algo más entre nosotros dos, que éramos más que amigos. Perdón, pará. Sí. Este es reversible, ¿no? ¿Doble faz? Sí. Se me da tanta pena, porque me dijeron que iba al Tefren. Sí, pero no ha cambiado mucho este último tiempo. Bueno, vos tampoco te hagas el hombre, tampoco, porque... Aunque con esa caripela... Nunca hay que decir de esta agua. No, no es de beber. No, jamás. Y menos en medio de un naufragio. No. ¿Qué sé yo? ¿Un día te pones la túnica al revés y salís? En fin. Bueno, váyase, muchachos. Sí, sí, vamos. Váyase. Os dejamos. Os dejamos en la boda. Bueno, la noche de boda eres tú. Déjense de boder. Sí. ¡Adiós! No. ¡Váyanse! ¿Cómo? ¿Qué manera de salir en cama? Hermosa mía, te espero. No os asustéis. Es la empuñadura de mi arma.
Ahora digo yo, ¿cómo se le arreglaban en los aguanes esto cuando uno estaba de novio? ¿Cómo esto? Yo no sé. Estas pichas, ¿quién las hacía? Tan poco práctica. Al fin solo. Esposo mío, querido, querido. ¿Qué? Ay, esto, querido. Estoy tan contenta de estar contigo. Estoy al mismo tiempo tan temerosa porque es la primera vez que estoy sola con un hombre. Taxi, no, me voy. Ya. Taxi. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está? Ah. ¿Qué? Acá por el... Contate, señor, los lugares ponen cualquier cosa. ¿Por qué es esto, Martín Fierro? Mira aquí. Amada mía. Esposo mío, sí, es verdad, es verdad. Estoy tan nerviosa. No tengas miedo. Con un mosquetero, ese es el sueño de mi vida. Pero todas las vidas has sido mosquetero, ¿tú? No, he sido otras cosas, laburé de colectivero. Canté la orquesta de Víctor de Amario, ese. A ver, un poco de paseo para alimentar a los ratones que tengo en la cesera, mamita. Bueno. Soy tan torpe haciendo esto. Oh. No. Vos dale. ¿Qué mirá? ¿Te gusta? No, no me gusta. Mirá los colmillos que me salen. Ahí voy, ¿eh? Ven a mí. A las dos y a las tres. Tenemos que ir ya. ¿Qué digo en casa? Oh. Hola. Mamá, era vos, qué susto. Creí que estaba en otro lado. Bien, mamá, bien. Bien. Sí. Hace un mes que estamos acá sin salir. Sí. Te voy a hacer abuela. Quédate tranquila. Sí, sí, mamá, te voy a hacer abuela. Pero por favor, no me hables al tiro, por favor. Venía a casa a jugar al doctor. ¿Quién es Okoliski? Bueno, negra, ¿qué te gritan los muchachos por la calle? Porque yo sé que a vos te gritan mucho. ¿Y Chime? Me dicen aspiradora de hombre. ¿Aspiradora de hombre? ¿Qué más? Te espero con la manteca en casa. ¿Te espero con la manteca? Sí. No sé qué quieren no, decir. No. ¿Vos viste el último tango en París? No vayas. No vayas. Por el colesterol, ¿me entendés? No es por otra cosa. Porque la manteca aumenta el colesterol. Hasta que te llega al corazón, ¿sabes lo que pasa? Bueno,
Vos te vas a casar, me han dicho que estás de novia. Sí, estoy contenta. Con un tipo muy guamoso. Sí. ¿Cuántos hijos vas a tener? Y quisiera tener 4 hijos. ¿Cuál? ¿Tampoco? Sí, ¿por qué más? Yo tengo un tío que tiene 35 hijos. No. 35 hijos. ¿Y siempre con la misma? Sí, con la misma, pero en 4 mujeres distintas. Dame con un martillo en los labios, a veces rematadores, no sé. Bueno, veo que tenés bastante hinchada. Bastante, sí. Ya veo que tenés bastante hinchada. Se te nota toda vos. Bueno, ¿contenta? Contentísima, contentísima. Feliz. ¿Qué te gritan por la calle las muchachas, eh? Ay, bueno, me gritan de todo. La otra vez me gritaron, me dijeron, te daría un beso que te rompería la boca. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¿Pero cómo? Sí, pero a mí no me besa cualquiera. No, no. Una sola vez me besaron y fue por la fuerza. Sí, por la fuerza aérea. Pero... Sí, yo te vi en el aeroparque una vez. ¿Eh? No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se te vino? Una vez sí. Una vez sí. Una sola vez. Pero hace mucho. Sí, hace bastante. Con un fallo ahí buscando trébol de 4 hombres. Bueno, pero no diga eso porque yo soy bastante chapada a la antigua. Ya sé que sos chapada a la antigua. Ah, sí. Te vi con un tipo de 80 años, lo te digo. Claro. Sale con un tipo de 80 años, o sea que chapa y a la antigua. La molleja distraída. Sí, señora. Un pollo, ¿cómo no? Y tiene que ir pelado. ¿Cómo que se lo manden calzoncillo, señora? Está bien que usted tenga hijas, mujeres jóvenes, pero... Bueno, si ella tiene el mate podrido, yo no tengo la culpa. ¿Cómo no, señora? Cuarto B. Qué cosa seria, viejo. ¿Qué hace, Dogor? Malena canta el tango. Con voz quebrada, Malena tiene pena de abandonar. Piba, ¿qué te pasa, pebeta? Estoy muy mal. No, yo sin embargo te veo bien, a vos. Estoy destrozada, destruida. Sí. Totalmente. Menos mal que está destruida, ¿no? ¿Te cuesta respirar, llevar...? ¿Te cuesta? Larga el aire, lárgalo. Yo creo así. Que lo acogotás acá y un día te vas a ir para arriba. Me voy a elevar sola. Sí, no, mira, tengo un terrible problema. Resulta que ayer cuando terminé de trabajar en lo del sordo Palenque, llego a casa y el chabón no estaba. ¿Qué chabón? El chabón, el que vive conmigo. ¿Quién va a ser? Bueno, se habrá ido a comprar faso. No, si él no fuma. ¿A comprar vino? No, tampoco toma. Y bueno, se habrá ido a dar una vuelta por ahí. No me diga que te dejó una carta. Sí. Me abandonó, me dejó. A ver qué dice. No, no te la tomé. A ver. Querida Malena, no sé qué me pasa, pero últimamente noto que las cosas han cambiado. Esto de estar 8 o 9 horas tirado en la catrera no es vida. Además, te pedí que me cambiaras el colchón y no lo hiciste. Ayer, cuando me di vuelta para el otro lado, me enganché con un resorte. No te digo dónde para no alarmarte. No, se degolló, se degolló. Se degolló, no. No, y además, si se degolló ahí, buscate otro flaco porque... Ahí no hay surcidora, no hay nada. No hay nada. No. Todavía no hay. Si fuera descartable, uno agarra y tira, claro. Pero... Antes te conformabas con 10 o 15 toallazos por el lomo. En cambio, ahora no hay salsa que te venga bien. Ah, ¿te gusta la marcha también? Además, necesito ropa. Yo sé que vos tenés que parar la olla cantando tangos para la gilada en tus noches de humo y de alcohol. Yo sé que la guita no alcanza, pero yo también necesito tener zapatos. Estoy cansado de ir al café a jugar al billar con los zapatos de taco alto que vos me prestaste. Además, no puedo jugar al truco con un batón. Perdóname, pero eso es un guapo o una señora.
Es una señora. No sé, pero sí, vigílalo. Comprendeme, Malena. Cada vez que salgo vestido así a la calle, hay un negro que me persigue hasta la puerta de casa y me dice de todo. Déjalo así. Yo... Y yo no soy un cualquiera. No soy uno de esos. Ah, bueno. Por eso me tomo estas vacaciones y me voy a pasar unos días a lo del Rengo Azucena. Ungo mía, flor y flor. Me invitó a estrenar un colchón. ¿Entre los dos? Y a meditar sobre la vida. A meditar. Acá te dejo la dirección para que me mandes unos mangos. Para bizcochitos, yerba y otras menudencias. Que adornarán la negra existencia de mi vida. Ensombrecido por los avatares de la idem. Que han desequilibrado la armonía del ilustre pensador. Que se devana a los sesos tirado en la cama. Mientras vos cantás tangos en lo del sordo palenque. Tuyo... El flaco Menezunda. Es un poeta. ¡Es un poeta el flaco Menezunda! Pero quédate tranquilo. Si te da la dirección, mandale unos mangos. Él va a volver. No, no. Va a volver. Mirá, mirá, si no vuelve. Cuando se le rompan los zapatos de taco alto, va a venir. Seguro no. Además, que si no vuelve, me compro 3 docenas de chorizo. ¿Y te lo comés? No, le saco el peolín para ahogarme. Ahorcarme. Para ahogarme. Para ahorcarme del primer farol que encuentre. ¡Arreboide! ¡Arreboide! ¡Taogarme! ¿Qué pasa? ¿Escuchó ya, no? Sí. No, no. No, no. No es por el empalme. El empalme es el otro. ¿Qué le pasa? En el aire. Escúcheme, deme un aparato grande de los importados. Bien grande. No, no, esas porquerías no vendemos acá nosotros. ¡No! Se equivocó, se equivocó. Acá no venden televisores. No, no. ¿Pero qué sitio es este? ¿En qué lugar me he metido? Le voy a dar 3 chances. Bueno. ¿Es la cancha de Atlanta? La cancha. ¿El Teatro Colón? ¿O una carnicería? ¡Una carnicería! ¡Sí! La firma anunciadora le agradece el haber participado. Se ha ganado usted el chorizón de oro. Único chorizo con filtro. Gracias, ay, muchas gracias. ¡Ay, qué suerte! Acertó, acertó, guachina. Escúcheme, mamá. ¿Qué estamos haciendo? Escúcheme, yo estoy muy confundida porque lo que pasa es que me está persiguiendo un sátiro. ¿Sí? Otra vez, usted es Karina, la de sí, los sátiros. Con razón. Esa cara conocida. De... No, no puede bajar un cacho esto. No, no es por usted, se me distrae lo de la risa y después no. Eso era, que acertáis, se puede. ¿Qué, papá? Usted tiene que comprenderme de verdad. Yo la comprendo. Pero escúcheme, ¿usted nunca le persiguió un sátiro? Una vez un grone, pero fue en el Parque Retiro hace mucho, yo era pibe. Y bueno, bueno, entonces usted me comprende. A mí me sigue el sátiro de la fiambrería. ¿El sátiro de la fiambrería? Sí. ¿Esgrime salchichita dietética? ¿Codeguín amenazante? Más grande. Más poderoso salchichón alemán. ¿Alemán? A la recontra, ¿sí? Ultra, supra, plus, pelota. Salchichón alemán, perdón, ese es el salchichón. Viene con un bigote acá. Cuénteme, cuénteme, ¿cómo la persigue? Usted no sabe qué, pero escúcheme, ¿usted no lee los diarios? Este señor es el famoso señor que primero se bajó una vieja en 11, después otra en Constitución, después otra en Retiro, otra en Flores, otra en Floresta y otra en Liniers. 6. 6 viejas al hilo, ala. ¿Pero quién es el sátiro de los 100 barrios porteños? ¿Pero dónde agarró? Por la Panamericana y ahí nomás se tiraba en cada de los cosos. ¿Sí? Que tienen los letreros luminosos. ¿Cuál? Una cosa terrible. Imagínese que tanta fuerza tiene que este buen hombre, ni bien llegó a su casa, lo primero que hizo fue llamarme por teléfono. ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? No, 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 no me digas que después de bajarse las 6 viejas tenía polenta para meter el dedo y buscar y llamarla. Sí, sí, perdóneme, sí. ¿Usted pone aviso en el diario víctima se ofrece a sátiro degenerado? Yo no. ¿Inútil presentarse si no se presenta con la maquinota? Pero, pobre... Usted se pone esa visita. Pobrecita de mí, pobrecita de mí. ¿Cómo se imagina? ¿Y por qué se la agarra con usted? Pero yo no sé quién le vio a usted. Yo me estaba sacando mi bebé.
baby doll para hacer las tareas del hogar, estar cómoda y feliz, y de golpe me llama por teléfono. Me llama por teléfono y me malrespira. Una cosa terrible. ¿Cómo lo respira? Mire, deme un teléfono. Deme un teléfono. Acá tiene. Bueno, me hace así. ¿Cómo lo hace? Pará. Yo en la cabeza tengo lugar para 4 ratones sentados y 6 parados. Ya tengo 8 de cada lado de la oreja que me quieren entrar. Están aplaudiendo con los suecos, se están volviendo locos. ¿Cómo era? Haceme un poco de jadeo ese. Ay, qué máquina me estoy agarrando. Mándame hielo, meteme en el bolsillo. Meteme hielo en el bolsillo. Esto es terrible. ¿Usted se imagina lo que es esto? Yo ya no puedo más. Además, me dice cosas terribles. Me llama por teléfono y me dice, ¿qué? Por ejemplo, una cosa. Estafa esperándote. Te estoy viendo desde la ventana. Hace todo lo que yo te diga. No, para. Está haciendo una alemana, ¿viste? A ver, ¿cómo te habla el señor? ¿Cómo te habla? Estaba esperándote. Hace todo lo que yo te diga. ¿Y vos hacías todo lo que quería que hiciese? Una cosa terrible. ¿Y por qué hacía? Y qué sé yo, me decía, levanta la piernita. Y yo levantaba la piernita. Después me decía, ponete de espaldita. Me ponía de espaldita. Haceme un movimiento tipo abanico. ¿Era por teléfono o él estaba? ¡No! Él estaba. No, él estaba, ya sé, Catrea palanca al piso, le pego. Escúcheme. Estaban en el Parque Pereira, en Amoc, yo sé lo que es. Escúcheme, le estoy diciendo la verdad. Usted no sabe lo que es mi vida. Es deplorable, es terrible. Lo peor me pasó viniendo para acá hace media hora. Venía en un famoso colectivo, este que va a Plaza Barraca, a Puente de la Luz. ¿Cuál? ¿Qué es eso? ¿La Puente de la Luz? ¡El 12! ¿Que sale frente a la plaza Falucci y llega hasta Avellaneda? Exactamente. ¿Pasó por Constitución? Barracas, exactamente. ¿Llegó a Constitución? Llega a Constitución. ¿Llegó Constitución sana y salva? Sí. No me diga que se le ocurrió la chance y sin por dónde voy. No. Yo quería. Yo tomé el otro día, el último que sale a las 2 de la mañana. Y en el fondo hay 2 esqueletos agarrados así. Ni se animan a hacer ni de coté. Escúcheme, mire, yo había tanta gente que aunque me hubiera querido agachar, no hubiera podido. Yo no distinguía mi cuerpo del de los demás. Era todo. Yo lo hubiera distinguido perfectamente. Siga narrándome la actitud de este individuo. De golpe de atrás viene este señor, el monstruo sangriento, con su salchichón terrible. ¿Por qué lo vilipendias así? ¿Por qué? ¡Qué fácil es el sangriento! Pongámonos del lado de él un día, en su soledad con el matambrón ese. ¿Qué hace? Por ahí no sabe ni jugar ni a los dados ni al ajedrez. ¿Quién le puede dar bolillas si anda con semejante cosa? Todo el mundo asustado. Y él le dice al salchichón, vamos a reventar la noche y revienta. ¿No te parece qué vida todo el día arrastrando semejante cosa? Porque todo en el barrio era qué suerte, pero hay que llevarlo, ¿eh? En serio. Además, tengamos en cuenta que... ¿Eh? ¡Ay, por favor! Le pido por Dios, allá está, allá, ¿lo ve? No. ¿Lo ve? El salchichón. Quédate tranquilo, no me tembles, por favor. ¡Enorme, por favor! ¿Estás con un macho o qué? ¿Qué quieres que me violente? Vos sabés, me conocés ya, cómo me pongo de loco. Dale. Voy, lo atiendo y vuelvo en 2 minutos. Sí. Ahora sí tardo porque fuimos a tomar el té a cualquier lado. ¿Qué pasó? No había nadie, ya. ¿Cómo que no había nadie? Estaba el petizo ese que siempre me pide la hora, que dice, dame la hora. Pero no había nadie, Pero qué cosa increíble esa cara masculina, esa presencia de hombre, esa cosa terrible. Mira, gordito, vos te viste al espejo, vos te viste lo rico que sos. Tengo el espejo así chiquito. Te ves por zona. Estás divino, gordito. Mira, ¿sabes lo que me salvaste? Me salvaste la vida, la semana, el asado para 26 personas. ¿Y si vos supieras que me podés salvar una noche? Si vos querés. No. Hasta la semana que Chao. Viene. ¿Cómo? ¿Y acá no había? Alguien me está pasando acá, ¿eh? Alguien me está pasando.
aquella mañana, jugando en la playa, tenerte en mis brazos a orilla del mar. Darte mi cuerpo dorado de sol y de arena con todos mis versos, hacerte un poema, llenarte de dicha, volver a soñar. Señora, no es el número de los bomberos, no. Que se le está incendiando el gallinero. ¿Qué quiere que haga yo, señora? No, ¿cómo le voy a mandar 2 kilos de pera de agua para tirar para el incendio? Apáguelo con lo que pueda, señora. Adiós, hasta luego. Buenos días, señoría. Mandan tirulirula. El chorizo de mi tía, la morcilla de papá. Sí. ¿Te gustó? No. ¿Sabes con qué te estoy apuntando, no? No, pero lo estoy sintiendo, muchacho. ¿Qué les cuesta? ¿Por qué no levantan un poco los chumos? No. Con este gracioso. Hay que cortar por lo sano. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cortar? Si acá no hay que cortar. ¿Por qué? Guarda. Se te va a escapar un tiro y ya termina pintándome los labios. Yo sé lo que te digo. Levantar un poco. Levantalo. Vamos, ¿por qué no entregas el paquete? Claro, pero escuchame, ya lo último. Vos sos un buen muchacho. Sí, eres yo buenito. Te queremos mucho nosotros. Sí, ¿qué? Bueno. Yo cada día te quiero más. Muchacho, la verdad. No. No, prefiero que vengan por las malas. No, ustedes de bueno vienen medio raruque. Este chichonea, así no me gusta, nada. Entrega el paquete, querido. Vamos, el paquete, vamos. Sí, es bonito, el paquetito. El paquetito lindo, vos lo entregás y después nosotros lo... ¿Pero para qué lo quieren? Hombre, si es un paquete insignificante. No crees. ¿Qué vas a escuchar todo lo que dicen? No, no, es un paquete. Mire, ¿sabes lo que es esto? Mira, que ni una cajita de fósforo. Si hay veces que yo a veces lo miro y me pongo a llorar. Oye, digo yo, ¿tú sabes lo que es esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, espera, un velador chino. No. ¿Un tero en almíbar? No. ¿Un velador japonés? Míralo bien. ¿No máquina de escribir? No. Míralo bien. ¡Ay, es una pistola! Sí. Chocolate para la noticia. Sí. ¿Sabes lo que es esto? La hermana. Sí, porque no... Pero si son iguales, Mirta y Silvia. No, ¿eh? Basta de chanzas, ¿eh? No son las legras, no. No. ¿Sabes lo que hice con esta pistola? Sí, ya sé, ya sé. Borracho, ya sé. Cuando uno llega a una edad y no sabe a qué hacer. Matarlo. Quiero que lo mate. No. Sí. Yo hice un agujero con esta vez. ¿Y qué hay? Sí, hice un agujero. ¿Y vos querés imitarlo? Sí. Levanta el caño. Y a vos te voy a hacer un agujero. No. A vos te voy a hacer un agujero. Ya tengo uno hecho yo. ¿Sí? Sí, fue en un entrevero de pibe, ¿viste? Y hasta hoy se comenta. Sí, hasta hoy se comenta. Ahí viene la... Guarda. Sálveme. ¡Pare! ¡Lady Manuela! ¡Que nadie un toque! ¡Este hombre es mío! Sí, que soy tuyo. Ellos me querían toquetearme. ¡Ay, no!
¿A dónde van ustedes? Échalos. Vamos, vamos, váyanse. ¿Qué hacemos? Yo me quedo con la señora que tiene papera. Por ahí. ¿Qué vayan a hacer de campana? Váyanse de campana. Hacer de campana. ¿Pero para qué? No entras rápido. Si no entras, me agarran y me... No, que no te agarres, flaco, no, que... Alfajía Flores. ¿Te acordás? ¿Qué? ¿Que yo qué? Que el flaquito. ¿Te acordás de las noches de Chicago? Yo me acuerdo de la noche de Nueva Chicago. Cuando jugaba la nocturna del matadero con la barra de la bandera. ¿Qué sé? Le echó. Nueva Chicago. No me vas a engañar. Levantó lo negro con los termos ahí. No me vas a engañar con este disfraz ridículo. Vos sos el flaco más peligroso de Lampa. Sos el flaco Alfajía Flores. Estás borracha. Yo, flaco. ¿Flaco? Estos mofletes, este papadón, esta buzarda. ¿Pero qué hablas? Este pupo enorme. ¡Asco! ¿Es de un flaco? Es de un flaco. ¿Acaso vos ya te olvidaste de esas semanas enteras que estuvimos encanutados en el depto de la Sexta Avenida en el piso 38? Ni el perro bajábamos, ¿te acordás? ¿Era yo? Eras vos en el piso 38. ¿Por qué había huelga de ascensoristas? Por eso... Ay, te voy a decir algo, me excitás. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Pero sabés por qué me excitás? Ya lo sé, no me digas nada. Me dominás, me dominás. Era porque soy un guacho divino. Que vos querés. Sí, vas a hacer lo que yo te digo. ¿Sabés que me excita además, pero que me das un coco, me haces que me volvés loca? Tienes un aroma salvaje, pero mira, macho con de campo, concentrado el aroma. Tienes una virilidad animal. ¿Sabés lo que sos? Sos un potro. Soy un potro salvaje. Sí. Ah. Más te digo, soy un yeguo. ¡Haceme upa! ¡Haceme upa! ¡Upa! Si vos querés, me hacés upa sin los brazos. No, ¿sabés? Yo te hago upa si vos me das el paquete. Vamos a ver que a vos te lo doy. Sí. A vos te lo doy, pero después va a venir Coppola, me va a reventar con ella. Voy a agarrar al petiso, me va a dar en el coco. Ya después no, se lo va a hacer. No es para el jefe el paquete. No, es para el capo, claro, sí, es para el sádico del capo. ¿Y para qué vamos a gastar? Mándamelo con una pata de chancho, un jamón. No, si yo no le llevo el paquete este que me viene pidiendo hace tantas semanas, ¿sabes lo que me hace? Me da una feroz paliza, me destruye el cuerpo. ¿Te pega? Me pega, me destruye. No puedo creerlo. No te lo muestro porque yo sé que vos te impresionaste. No, mostrame, no. No, no. Así, así, a manzana. No, no, que hay como cuatro palos de personas que quieren ver. Papá, vos querés ver. Te lo voy a mostrar, date vuelta. ¿Eh? Date vuelta. Te lo bancás, ¿no? ¿Y qué? Te lo bancás bien, te voy a... No me asustés, ¿eh? Bueno, dale. Si te la vas a bancar, quedate. Un minuto así, quédate. Sí. Ahora, mira. La momia. Amiga de los niños. ¡Qué barbaridad! Estás impresionado. Pero sí. ¿Y viste pero te mata patada porque cómo se te subieron los meñiscos? ¡Golpes! ¡Todos golpes! ¡Ah! ¡Todos golpes! Todos ahora, sí, hay una cosa totalmente peor, ¿eh? No. Y terrible, terrible, no sabes. Te lo bancaste otra vez. Me lo banco todo. Dale, dale. ¿Preparado? ¡Listo! Sí. ¡Ya! ¡Ah! Pero... Esto pero... es algo tremendo, es mucho peor, ¿verdad? No, no, sí. ¿Está destruido? No, está en buen estado. ¿No lo ves? No, 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 un poco de pintura. Se me nota. No, el chapa, chapita y chapita y pintura ahí nada más. Te lo saco porque ya estás impresionado. No, yo si querés dejar un rato, a mí no me hace nada. ¿A mí qué me hace esto? ¿Vos qué haces? A mí no me hace nada. ¿Viste? Todo esto para que entiendas por qué necesito el paquete. Yo no te puedo dar el paquete. ¿Por qué? No te puedo dar porque si no el jefe me mata a mí. ¿A vos? Me pega. ¿Te pega? Ah, no sabés. No te puedo creer. Me tuvieron que operar la última vez. ¿De qué? ¿Cómo? ¿La costura? No, ¿sabés? No. A ver, mostrame porque no te creo. Mostrame. Fíjate que no venga nadie. Yo te tapo. ¿Eh? Te tapo. No, ¿qué me vas a tapar? Se me enganchó el cierre y... ¡Ay! Vamos para adentro, vamos para adentro. ¡Mira la policía! ¡La policía! ¡Rasquemos la policía! ¡Quédate un rato más! ¡No! ¡Vuelvo la semana que viene y te juro que... ¡Déjame algo, cuenta! ¡Déjame algo! ¡Me llevaré el paquete! ¡Adiós! Siempre me la llevan en el mejor momento.
Terrible esto. Señoras y señores, mi programa se viste de fiesta porque tengo el honor de presentar a una mujer que ha vendido más de 1 millón de placas en Estados Unidos, que reúne las condiciones esenciales para triunfar: belleza, gracia y talento. Marisela. Toda la suerte y gracias por estar aquí en mi programa. Adelante. De llanto.
Colmo, le mando al abuelo a la cama con todo, ¿eh? Va embalado el abuelo. Abuelo, ¿quiere más gatas? Hay gata. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. ¿Qué te gritan los muchachos por la calle? Ay, tantas cosas. ¿Sabes lo que me dijeron? ¿Qué? Los otros días dice, ay, ¿no te vendrías a tomar unos mates conmigo? ¿Unos mates? Sí, con mis cachitos. ¡Qué orgía bárbara tomar mates! Sí, bueno, hay cosas originales. Bueno, por lo menos te digan venir a tomar mate arriba al ropero. ¿Qué es eso? Y ellos me dijeron, andá a saber dónde. Me dijeron que estás de novio con un tenista. Sí, sí, ¿te gusta el tenis? Sí, como no, yo estuve en Roland Garros. No. Roland Garros. ¿Cómo? Garros. No, Garrón, porque no me cobraron el pasaje. El tenis está tan de moda. Tenemos a Guillermito Pérez Roland, que dedicamos este programa, y un gran aplauso. Campeón juvenil en Roland Garros. El tenis está tan de moda como te digo, que tenemos tan buenos jugadores en todo el mundo. Sí. Acá donde vos me ves, yo una vez le rompí el servicio a Guillermo Vilas. ¿No sabías que vos jugabas al tenis? No, yo no juego al tenis. ¿Y cómo le rompiste? Y entré al baño y se lo hice pelota. Devolveme el gato. ¿Vos tenés un gato de él? No, que se sepa, no. No, entonces debe ser de otro. Bueno, ¿qué te gritan los muchachos por la calle, ¿eh? Ay, haceme el araquiri con un merengue. ¿Con un merengue? ¿Qué más? Mamita, te quiero como regalo para el Día del Padre. Porque se te ve el temperamento fogoso que tenés. ¿Vos sos fogosa, tipo tibiona o fría? No sé por qué me lo preguntás. No, porque tengo un amigo mío que tuvo un drama terrible. Se casó con una mujer muy, muy fría. Un día consultó a un médico. El médico le dijo, tome estas pastillas, póngase en un vaso durante la cena sin que ella se dé cuenta, y después me llama y me dice. ¿Y le hicieron efecto? Ahora te cuento. Fue a cenar. La mujer dijo, voy a lavar los platos. Él agarró una pastilla, se la puso en un vaso. Se tomó él otra por las dudas. Vino ella, se tomó el vaso. A las 2 horas se fueron a acostar. Al rato prende la luz. Se rompe el camisón y empieza a gritar la mujer, ¡quiero un hombre! ¡Quiero un hombre! ¡Quiero un hombre! ¿Y su amigo? Empezó a gritar, ¡yo también! ¡Yo también!
así, tirame con una caja de apio. ¿Qué es eso? Turco, ¿no? Se está viniendo abajo ya. Ah, es muy fuerte esto. Bueno, ¿qué me querés decir? A ver. ¿Qué le pasa, Jorge? Lo noto muy preocupado. Es que recién me habló un amigo que tiene un drama terrible. No se puede casar. ¿Por qué? Porque no encuentra departamento para ir a vivir. ¿Y por qué no se casa y van a vivir a la casa de sus padres? Porque los padres no se casaron por el mismo motivo. Mira, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos halló del destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigue siendo mía. Solamente mía.